¿Qué tal, familia Charra? Sean ustedes bienvenidos a disfrutar del más mexicano de los programas de televisión. Charrero Nuestro les va a presentar en esta ocasión un muy buen torneo que se acaba de llevar efecto en la cuna de la charrería Pachuca Hidalgo, lienzo charro esplendoroso y muy bonito. Soy Oscar Mora y como siempre me da mucho gusto recibirlos y además estar acompañado de mi buen amigo, el doctor Enrique Díaz, carnal. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlitos? Bienvenido de nueva cuenta a Charrería Nuestro. Amigos, gracias por acompañarnos, gracias por estar de nueva cuenta con nosotros, disfrutando como siempre lo mejor de lo mejor en cuanto a charrería se refiere, solamente aquí, Charrería, lo nuestro. Carlos, un día, una semana muy alegre para todos nosotros. Muy alegre, como lo ha sido todo este colorido mes de septiembre, donde México vibra, donde México goza. Y qué mejor con torneos como este, ya hablaremos de cosas muy, pero muy interesantes que tenemos preparadas para todos ustedes. Torneo que organiza la familia Cerón por primera ocasión, un torneo que tendrá otras fechas, incluso una que se llevará a efecto en Guadalajara. Esta es la primera etapa, un torneo muy bien organizado como es costumbre con estos hombres de a caballo. Y pues bueno, ¿qué les parece, Enrique, Carlos? Si invitamos al público ahí en casa a disfrutar de estas imágenes como nosotros estamos acompañados en esta ocasión, en esta oportunidad, de nuestra buena amiga y compañera, la reina nacional, Ana Victoria Cermeño. Vamos con ella al otro lado del estudio. Hola, bienvenidos a esta sección de Mujeres a Caballo. Hoy me acompaña una invitada muy especial. Ella es Samantha, ella es integrante de la escaramuza Alteñitas Sin Límites. Les platico un poco de ella. Lleva tomando un año de equinoterapia y 5 meses en esta nueva escaramuza. Bienvenida, Samantha. Gracias. Nos gustaría que nos platicaras cómo fue tu primera experiencia con los caballos. Pues mira, mi primera experiencia fue en la equinoterapia. ¿Y qué sentiste tú la primera vez que viste un caballo que te acercaste? Pues sentí muchas emociones. La primera fue, miedo. Porque no sabía cómo iba a estar arriba del caballo, si me iba a caer o no me iba a caer. El que mis piernas no me responden, y más porque me decían que tenía que apretar el caballo y pues no podía apretarlo. Y ahora que formas parte de este equipo de la escaramuza, ¿qué representa para ti? Ay, pues un orgullo y emoción, porque el saber que todas mis metas las puedo solucionar si las hago. Estuve platicando contigo hace rato y me contabas de avances que has tenido en tu vida, mejorías que has tenido. ¿Qué le puedes platicar a la gente? Pues he tenido muchos avances. El primero fue mi seguridad, que aparte por medio del accidente yo me hice muy tímida, me aislé mucho de la gente y pues con esto me ha ayudado a abrirme más, a conocer a más personas. El otro es el que cuando yo caminaba se me cruzaban mis piernas y ahora camino y ya es como dar el paso normal. Ya estoy empezando a soltarme con ayuda de una persona, agarro su mano y empiezo a caminar. Y ahora que eres parte de este mundo de los caballos, ¿cómo puedes tú expresar lo que significa para ti ser una mujer de a caballo? Pues bonito el representar a mi país. Y pues representar a una mujer que pues sí se puede y más que no hay límites. ¿Qué mensaje te gustaría darle a toda la gente que no conoce sobre este proyecto para que se anime? Pues que no pierdan el tiempo y se animen y vean bonito, ¿cómo se puede decir? Es que el sentir, el estar arriba del caballo, que no hay límites, que todo se puede lograr. Pues muchas gracias, Samantha. No sé si te gustaría agradecerle a alguien en especial. Sí, le agradezco mucho a mi familia por todo el apoyo que me está dando y en particular a mi maestra Olga, que sin ella yo creo que no estuviera en donde estoy, en todo esto lo que estoy recuperando yo. Pues muchas gracias, Samantha, por acompañarnos. Gracias a todo el público y los dejo con mis compañeros. Gracias. Pues, ¿qué imágenes les presentamos? Y por eso nos llena de orgullo, ¿no? El segmento que tiene Ana Victoria, algo diferente de lo que se puede hacer con los caballos, sobre todo en nuestro deporte. Un ejemplo a seguir, lo que nos platica Samantha, ese entusiasmo, ese amor
por los caballos principalmente, y en esta sección Mujeres a Caballo, que el caballo, como todos sabemos, es un muy buen amigo y es un medio para recuperar lo que se ha perdido, ¿no, Carlos? Ejemplos de vida también que te fortalecen, y aquí está un ejemplo palpable más de que hay que seguir adelante, de que no hay límites, como bien lo dicen, y eso es muy importante, son ejemplos que también se deben de imitar. Pues bien, amigos, ¿qué les parece ahora si nos vamos a lo que es parte del programa, las imágenes deportivas de este torneo que invitamos al público a disfrutar? Nosotros lo vemos en el monitor. ¿Cómo nos vamos, Oscar? De corridito a ver las imágenes deportivas. Hacienda Tamariz, Sim, Rancho El Olivo y Rancho El Pitayo. Qué buenas charreadas las que organizaron, las que conjuntaron estos señores Herón, estos jóvenes que siempre han sido muy entusiastas, convocando a los mejores equipos de nuestro país. ¿Y en qué mejor lugar que en las instalaciones de este precioso lienzo charro, cuna de la charrería? Importante por lo demás el sitio, el lugar, y también destacar esa labor tan callada, pero que siempre es de mucha importancia la que realiza la familia Cerón González, apadrinados efectivamente por su padre, don Pablo Cerón Machain, la señora Olivia, su señora madre, y tanto Paco Oralia. Como Pablo, la señora Oralia, pero y tanto Paco como Pablo, todo el entusiasmo que le ponen, ¿eh? Por eso es que la organización de los eventos donde ellos están, sabes que es garantía desde la organización, desde el ganado, de iniciar temprano, de que esté todo bien, para que la gente que asiste a la charrería pueda gozar, cuando vemos aquí a Ricardo Cermeño Rocha entregándole esta cala al respetable. Oscar Viñuela por el equipo de Rancho Olivo metiendo el primer pie en esta competencia. Aquí hay que hacer la aclaración, no es el torneo que regularmente conocemos que organizan los Cerón. Este fue específico para este fin de semana y que tendrá otra fecha próximamente. Sí, bueno, hay que hablar, Oscar, a nuestros amigos, que precisamente en este fin de semana ¿sí? se lleva a cabo en las instalaciones de ese lienzo la final del Circuito Excelencia. Efectivamente. Así es, esta copa que es muy interesante, que se va a hacer tradicional seguramente a lo largo y ancho del país, ya tiene su primera faceta arrancando precisamente en el cuna de la charrería. Veíamos el pial de Oscar Viñuela de 21 y estamos viendo ahora a Efrén Romero por parte de Tamarísimo. Oye, Carlos, y como dices, se va a hacer tradicional precisamente por la buena organización. Sí, aparte sí. De eso, yo creo que es importante porque a lo largo y ancho del país hay torneos muy importantes. Y qué mejor que tengan esa secuencia y que la gente vea seriedad, Oscar. Sí, sí, sí. Y bueno, a fin de cuentas, por eso estos hombres de a caballo, que además son buenos organizadores y administradores, se dan a la tarea de armar otro torneo totalmente diferente en características al que se ha venido desarrollando con el torneo Excelencia Charra, el circuito Excelencia Charra. Y a fin de cuentas, aquí estamos ya viendo las imágenes en este lienzo charro que a mí me trae muy buenos recuerdos, por cierto. A ver, dinos uno de tantos. Pues es que ahí transmitimos el último Nacional Charro que fue totalmente televisado. Y ahí fue una de tus primeras transmisiones también totalmente en vivo, después del Campeonato Nacional de Morelia. Y bueno, lo importante aquí es que, volviendo al tema de la familia Cerón, los equipos creen en ellos, creen en su organización, y es por eso que vemos la calidad de estos equipos dentro de este torneo. Así es. Sí, efectivamente, por eso es la grandeza de los torneos. Hemos visto que en los últimos años emergen muchos torneos a lo largo y ancho del país y también allá en de las fronteras, pero solamente algunos, muy pocos, se han consolidado, tanto en las damas como en los charros, y es un gusto que se siga haciendo charrería a pesar de las vicisitudes que tenemos en el problema económico del país, pero lo importante es que la charrería se siga fortaleciendo y sobre todo seguir rescatando esos valores tan interesantes que tiene. Pues bueno, esta es la terna que se estaba presentando por el equipo de Tamarísimo, un ternón de 62 puntos, hasta este momento llevaban 200 unidades el equipazo de Tamarísimo. Vamos a ver a Alfredo Monzón de este equipo de Rancho El Olivo en un toro difícil, Enrique, con reparos complicados, y aparte que llega y se estrella contra... Es lo que sucede, ¿eh? Sí, sí. Es lo que sucede, por eso tenemos esa imagen, cómo rompe las tablas, y bueno, el jinete tiene que agarrarse para cuidarse. Fíjate, es el anillo que los lienzos muy tradicionales lo tienen, ya otros, muchos lienzos no utilizan el anillo. En este caso se sostiene del tubo, pues del barandal. Del barandal, se es descalificada la jineteada, pero a fin de cuentas se está protegiendo. Carlos Maurer. Tú recordarás, Carlos Sánchez, Oscar Mora, cuando fue el campeonato nacional ahí,
el año 2000, sí. No tenía ese tubo lienzo. Uh-huh. Es decir, nada más estaban las puras tablas del anillo. Para ahí pasaron algunos incidentes e inmediatamente colocaron este tubo superior. ¿Qué ha pasado en muchas ocasiones en este tipo de lienzos? Carlos Maurer metió la primera de 27. La segunda, que es este manganón que están ustedes viendo, es calificada con 30 unidades. Muy bonito remate aventado hacia adelante. ¿Encontrado? Sí, es una rodada encontrada, pero también metería tercera de 30 puntos. El Angelito se despacha con 93 porque además le mete 6 puntos adicionales por el tiempo. ¿No más? No más. No, además que Carlos está en plan grande. Sí. Él es una gente dedicada que se dedica en tiempo, en cuerpo y alma, y esos recursos que tiene también, ¿no? Fíjate que tuve la oportunidad de platicar con él. Ellos entrenan diario, el lienzo charro lo tienen ahí en la empresa, en la hacienda Tamariz, allá en Puebla. Él entrena de 8 a 10 de la mañana todos los días. De 10 de la mañana en adelante dirige su empresa y los fines de semana a charrear. Y como lo hemos visto, tira 50 manganas antes de entrar al ruedo. Él, su mística es que tiene que entrar al ruedo con la camisa mojada de sudor, de estar tire y tire y tire manganas. Por eso es tan certero. Pues sí. Fíjate, el Cabezón Flores solamente metió una mangana. El equipo de Rancho del Olivo se ve en blanco en las de a pie y mete esta a caballo. Complicado para ellos porque traían un equipo enfrente, pero bueno, a fin de cuentas, como ustedes saben, charrean en la misma competencia contra otros dos, pero compiten con él. Pues todos los invitados. Contra todos. ¿No? Contra todos. Severiano Bañuelos, que es del estado de Zacatecas y que forma con las huestes capitalinas. Aquí lo vemos deleitándose y sabroso con esta segunda mangana a caballo. Y viene Memo Salinas por parte de Rancho El Pitayo. Memo, que es el púa del estado de San Luis Potosí. Y el futuro secretario de Prensa y Difusión de la Federación Mexicana de Charrería, demostrando su calidad como charro. ¿Cuál encontrada? ¿Vieron esa rodada encontrada? Sí, señor. Preciosa mangana, esa no la habíamos llegado a presentar aquí. Joaquín Peña por El Pitayo metiendo esta mangana, Enrique. Gente del estado de Querétaro que viene fuerte, demostrando que también en San Juan nace aire. Este Joaquín Peña es de San Juan del Río Querétaro y por eso ahí sí aplica literalmente el dicho, ¿eh? El dicho dice que ahí hace aire. Aigre. Joaquín Quincho Peña Valenzuela, que ha estado ya en otros equipos. ¡Qué manga! Fuerza Mexiquense. Mira qué recurso, ¿eh? Cómo la deja ahí abajo, llega la yegua y vámonos adentro. Fíjate que iba, incluso estaba batallando con el caballo y vieron ahí que lo corrige. Metió con una lazada grandísima un manganón. Vamos a ver esta última que está presentándose bien ejecutada, Enrique. 71 puntos con los que contribuye Joaquín Peña Valenzuela para su equipo y llegan a los 280 unidades al término de su competencia. Ahí está Oscar Villarruel por El Pitayo metiendo ese paso de la muerte y ahí están las puntuaciones en la pantalla de todos ustedes. Es pues una buena competencia, ¿eh? 3.53 de Tamarín, bastante, bastante bueno. Para abrir el apetito, excelente la charla. Buen ganado, buenas yeguas, no facilitando el accionar de los equipos, ¿eh? Esto hay que recordar que cuando las cosas están buenas, tanto ganado como yeguas, las puntuaciones disminuyen. Mira, un señor que está presentando la punta, Edgar del Bosque, quien está aquí, en pocas oportunidades hemos tenido la fortuna de presentarlo calando. Charros del Pedregal, Edgar contribuye con su equipo con 36 puntos en la participación de la cala de caballo. Edgar, que tiene muy, muy buenos caballos y que además sabe moverlos bien. Lo recordarán quizá más como el padre de la pasada Reina Nacional. ¿Qué pasó, Carlos? Ahora va a ser el señor de los dineros. Ándele, pues. No, y además tiene un hijo. Buen charro completo. Sí. Bueno, esos fueron comentarios. Esto es Charrería Nuestro. Los invitamos a regresar después de este corte comercial. Gracias por continuar en Charrería Lo Nuestro. Buen torneo, buenas acciones, muchas emociones, las que estamos disfrutando en este programa con las acciones en Pachuca Hidalgo, en el lienzo cuna de la charrería. Porque se anda trabando, oiga. Sígale, vámonos con... De corridito. De corridito, Carlos Sánchez, a ver
las imágenes deportivas. Vámonos porque todavía viene lo mejor de este torneo interesante, esta copa en el estado de Hidalgo, y qué mejor escenario que el Cuna de la Charrería, donde hay muchas y muchas historias. Vámonos a ver este, qué buen pial, yeguas pesadas. Ay, aprieta el amigo porque se lo lleva con todo y caballo, Otra más. Ve qué coloradona. Buena yegua, anchisísima, muy fuerte, y ve el cuaco aguantándole, y todavía lo tiene que espolear un poquito para que salga. Yegua no buena, buenísima. Muy buenas, muy buenas. Nos vamos a la suerte del coleadero, están estos equipos Capilla de Tuxtla presentándose, también el equipo, ahí usted lo tiene, señor Sánchez. Los regionales de Nopala, uno de los equipos protagonistas y de los más queridos en este bello escenario como lo es el estado de Hidalgo. Y los Charros del Pedregal, a quien vimos en el bloque anterior, representados por Edgar del Bosque en la cala de caballo. Una yegua que se presenta. Mira qué buen cambio, qué buen reparo le presenta. Y aparte la yegua, tirándole mordidas. Yo no entiendo, Oscar, Carlos, en la actualidad, ¿por qué las yeguas están saliendo tan mordelonas? Anteriormente, una de 10 mordía, ahora de 5 yeguas para el reparo, las 5 muerden. Les falta más alimento, algo les debe de faltar, pero sí es cierto, también es evidente, también a lo mejor más coraje, han cambiado los tiempos quizás. Diferentes sangres. Habíamos visto una mangana a pie, esta a caballo de Hugo Rincón. Qué buena yegua. La primera de José Isaac Borghetti, quien había metido en su segunda oportunidad, le quedó de 20, esta primera a caballo de 22, y Hugo se presenta en su segunda oportunidad metiendo esta de 27 por Capilla de Tuxtla. Qué bonito extiende el brazo, buenas hechuras de este charro, una yegua de más grandotota, zancona, sabrosa, bueno, para meterle las manganas. Y nos iríamos a la tercera porque también la metió, 25 puntos, llegaría a 78 en su participación con 4 adicionales por el tiempo, Carlos. Quizás un poco precipitado en el remate, ¿no? Desde el momento que está floreando, pero es que la yegua también venía bastante, bastante rápida, y aquí está la alegría contagiante de todo el público. El equipo de regionales de Nopala se va en blanco en las de a pie, y ahora estamos viendo a Luis Miguel en las de a caballo, Carlos. El queño Reséndiz no tuvo fortuna en las de a pie, y aquí está Luis Miguel Basurto brillando en esta segunda oportunidad. Falló la primera, firma la segunda, ¿de cuántos creen? De parte de 16 más 19, 35 más 6 de tiempo, ¿no más? Bueno, y ahora estamos viendo a Alejandro Hernández defendiendo los colores del Pedregal. Este equipo tan tradicional, sí, solamente mete una mangana en su primera oportunidad, pero Edgar del Bosque, de quien hablábamos en la despedida del bloque anterior, Edgar del Bosque, hijo, se despacha con las 3 a caballo. Muy bien montado este muchacho, como es característica en la familia, cuacón que trae, y además, batallando un poquito para derribar. Este equipo del Pedregal, Enrique, Carlos, es de las pocas asociaciones de charros que todavía se mantienen en la actualidad, ¿no? Además, Oscar tiene unas instalaciones preciosas allá en el Distrito Federal, en el sur, precisamente de la ciudad. Y es uno de los equipos y de las asociaciones de tradición, no solamente en el DF, sino a nivel nacional. Su señor padre es el actual presidente precisamente de los Charros del Pedregal, muy cerca ahí en la capital del país, donde sienta sus reales este equipo y que tiene mucha actividad. Y aquí está Edgar del Bosque Reyes con esta mangana. ¿Qué manganón metió? ¿Qué forma de regodearse al chorrear? Y estamos viendo este que fue el Pedregal. Culmina su participación con el paso de la muerte, precisamente de Edgar del Bosque también. O sea, y que además de zaguero, jinete. 328 puntos. Tiene su lugar asegurado para el Campeonato Nacional de Zacatecas en la modalidad de charro completo. 328, quizá no tantos a los que se pudiera aspirar a un torneo de esta naturaleza, pero a fin de cuentas muy bien hechos. Vámonos a la siguiente con regionales de la Villa Oro, los Tres Potrillos y Hacienda de Triana. Estamos viendo equipos doble A y equipos triple A, por eso la diferenciación, Enrique, Carlos. Sí, empezamos con la cala precisamente del Pecas, Gustavo Moreno, por parte de los Tres Potrillos, que llega presentándose de esa manera. Y vemos a Javiercito Martínez, que parece que estaba calándoles el frío. Mira qué bonita toma del Super Mike, una toma desde el piso, donde se aprecia correctamente cómo está pivoteando el caballo, la vertical del charro, los puntos que pudiera meter de infracción. ¿Sabes que no fue el Mike? No, fue el Chepe. El mismísimo Chepe, nuestro compañero que nos hace el favor de cubrir los torneos en el centro del país y algunos en el sur, con regularidad. Tenemos muchas lentes mágicas, no se preocupen. Sí, definitivamente. Oye, ¿qué inspirado andas, Enrique? Ahorita, no, el inspirado eres tú, Kersama.
ahorita que hablan de las dos categorías, bueno, esperemos que ya pronto se haga precisamente a nivel nacional las categorías distintas, ¿no? Sí. No nada más en este tipo de torneos. Jorge Loza metió un pial por el equipo de regionales de la Villa y este que usted lo conoce muy bien, Juan Soltero, metiendo el primero. Aquí está su primer pialazo, firmándolo de esta manera. Muy buena tarde de Juan Soltero. Y dijo, si va el primero, pues también el segundo, mientras estamos viendo la repetición. Oye, yo veo medio oscuro, es buena tarde, buena noche. Yo creo que ya era buena noche en esta competencia. Como dijo tu tío Tostado, buena noche. Exactamente. Ah, qué pialón. Fíjense que Juan Soltero, que por cierto, usted lo ha visto en infinidad de ocasiones, aquí lo estamos viendo que está metiendo con un poquito más de distancia para sacarle las patas a la yegua al momento de estirar, ¿eh? De 3-3 se fue Juan Soltero. No la más. Calidad y la capacidad, ¿cuántos? Si lo pones a tirar lejos también, si lo pones a tirar corberos contra corberos, de que todo por un poco. Cierto, se van a vaguear a tirar corberos, ya sé, con cierta regularidad, ¿eh? Oye, por cierto, tenemos una primicia, quiere romper Jesús Hernández el Toronjo un récord de piales. Va a tirar piales durante 12 horas continuas, el récord actual es de 150 piales acertado. Él dice que él va a meter 170 piales en 12 horas. ¿De quién es el récord? Porque hay otro de don Aurelio el Negro Peregrina. No tengo ese dato. Que nos invite, lo grabamos, con mucho gusto lo acompañamos. ¿Tenemos la invitación? ¿No les molesta si narramos la charreada? Enrique Ramírez también próximamente va a inaugurar su lienzo y ya nos invitó, ¿eh? Ah, pues échale, Oscar, qué muy bonito. Raúl Vega metió la segunda oportunidad y la tercera 24 y 22 por el equipo de regionales de la Villa Oro. 50 puntos en su participación con 4 adicionales por el tiempo. Qué bonito, qué forma de dormir. La remolineada le queda ahí de sobre el lomo a la yegua. Ustedes veían cómo después batalló incluso para amarrar completamente. Y Memo Berrenechea metiendo la primera, déjenme decirle, de las 3 con las que se despacha el angelito, ¿eh? Ándale. Manganiza de regionales de la Villa, ¿eh? Pues nomás Raúl 5, Vega, por 5. Cierto, en el equipo anterior que estuvo con el pialadero de Guadalajara de Aarón García, tiraba a pie y a caballo y en ambas acertado. Casi siempre se iba de 4, cuando menos de 6 oportunidades. Y vemos a Memo Barrenechea en esta segunda oportunidad. Fíjate que este Memo Barrenechea desde muy temprana edad demostró buena habilidad para el manejo de soga y mucha capacidad, no nada más para el floreo, sino para meter manganas. Sí, sí, sí. Que no es lo mismo, ¿eh? Sí. 30-31 y déjenme decirles que la tercera con 4 malos queda de 30. Yo tengo un amigo, mi querido Kazama, que como tiraba manganas, pero no metía ni una. ¿Sabe? No te enamores, aquí Memo Barrenechea se va en grande, tirando bastante, bastante caro, Oscar. Tengo fotos demostrando que sí las metía. No, ay, yo no hablé de Oscar Mora. Yo tampoco. Te quedó la chaquetilla. Yegua, qué buena yegua, sabrosa. Bien picada, bien jugada, es precisamente Felipe García, el jinete de 3 potrillos, y ahora estamos viendo nada más y nada menos que a la vitola. Sí, ahí está Andrés Aceves. Para quien no sepa, ese es realmente el apodo de familia. Y mira, qué óvole. Tirón que se estaba dando en esta oportunidad. Se ve muy impresionante. Muy fuerte el jalón. Yegua muy pesada. Yegua muy, muy pesada. Metiendo esta segunda mangana. Y no, y no ¿sabes es la quién es? Es Juan Fidel Carrera, precisamente de los hombres de Hacienda Triana, del estado de Zacatecas. Un error ahí en la secuencia. Juan Fidel Carrera es oriundo de San Luis Potosí, un hombre que, un joven, que diera desde muy niño exhibiciones de floreo de soga en los eventos oficiales. Tiene su propia escuela de floreo de soga, de charrería. ¡Qué manganón! Y, bueno, demostrando el por qué están estos equipos. Manganón, lo vieron ustedes que iba la yegua pegadita a él, iba atrasado, metió rápido el floreo. Bueno, manganón. Esta hacienda de Triana que forma en Zacatecas, pero originalmente es de Aguascalientes, de la familia Muñoz. Sí, así sí, es. Sí, sí. Y bueno, raro, haciendo el comentario, nos brincamos porque pensamos que era la actuación de 3 potrillos. Nada más salió la jineteada porque las manganas de 3 potrillos no tuvieron suerte, ni a pie ni a caballo. Nito se fue en blanco, al igual que Juan Soltero. Raro que falle en las 6, ¿eh? Sí. Creo que es la segunda raro en 4 meses. Rarísimo. Rarísimo. Y el mejor paso de la muerte, el que está presentando el equipo regionales de la Villa con Giancarlo Moreno.
24 puntos y con eso estaba concluyendo su participación. Los tres potrillos sin manganas, 308 regionales de la Villa con una extraordinaria participación de 380 puntotes. Y nos iríamos de corridito a ver a los tres regalos, ex Hacienda San Bartolo y la José Eduardo Ochoa, que está ahí en pantalla. Qué equipazos, ¿eh? Definitivamente es un torneo que llama fuertemente la atención por la calidad de los equipos. Ojalá que en las fases siguientes de esta misma secuencia vengan los mismos equipos. Digo vengan porque tenemos información que viene a Guadalajara la segunda fecha. La segunda fecha. Bueno, pues eventos importantes que la verdad que lucen mucho y eso es muy bueno, ¿no? Porque estamos ávidos de buenos eventos y qué mejor que sigan copas tan tradicionales como esta, de torneos de primerísimo nivel, tanto de equipos AAA como de AA, que eso es lo bueno y que siga la tradición. Fíjate, el Encho Ríos se presenta por el equipo de los Tres Regalos presentando una muy buena cala de caballo. A fin de cuentas le queda 34 puntos, no muchos metros a la hora de la punta y esto hace que baje su participación. En la suerte de los Piales, Juan el Tigre Palomino. No más. Firmó dos. Oye, como es costumbre en él subiendo de la soga hasta los cuadriles, ¿eh? Siempre, siempre el efecto que le mete a la soga, subiendo de la soga hasta los cuadriles. ¿Firmó dos? Sí. Y Jaime Vázquez, el cartero, metió uno. El cartero siempre llama dos veces, ahora llamó nada más una. El Tigre Palomino, el primero de 21 menos 4 y el segundo de 20. Bueno, sí dice que se va con dos de 37 totales. Y Leonel Osornio también mete pial para la gente de la José Eduardo Ochoa Reyes. Precisamente el que estamos viendo ahí. El equipo que era antes Las Galindas. Así un equipo de antología de los protagonistas del estado de Hidalgo. Mira el caballo recargándose ahí. Preciosa imagen. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos de corridito a un corte comercial y regresamos con más de Charrería, lo nuestro? Venga. Gracias por continuar en Charrería Lo Nuestro. Regresamos aquí a Charrería Lo Nuestro. Estamos presentándoles un torneo muy bueno que se dio efecto en Pachuca, Hidalgo, Lienzo Charro, cuna de la charrería, organizado por la familia Cerón. Como es costumbre, estoy acompañado de Enrique Díaz y de Carlos Sánchez Mariscal. Carlos. Así es, un torneo muy interesante que usted ya vio en los primeros dos bloques. El nivel deportivo del que estamos hablando, ganado también de primera y los charros, como siempre, inspirados. Oiga, ¿pero qué les parece que sin más preámbulo nos vayamos a ver ya las imágenes de esta competencia para regresar precisamente con una sección muy, muy interesante que son las breves de la charrería? Nos vamos a la suerte del corredero. Ganado excelente, ganado pesado, en muy buena condición física. ¿Qué les podemos decir? Miren, ahí. Ay, Dios. Presentamos, me recordó aquel golpe de Joel Beltrán en ese nacional, precisamente en ese Lienzo Charro, que el que dio el toro encima, ¿recuerdas? Impresionantes imágenes. Bueno, vámonos a la suerte del jineteo de toro, Rodrigo Rodríguez, el Rorro, presentándose en esta oportunidad, 31 puntos. Estabas hablando del ganado, qué buenos reparos, muy buen toro. Qué buen toro, porque es un toro pesado, chaparrón, fuerte, que el jinete supo sortear perfectamente todo lo que le mandó. Y vamos a ver esta terna en el ruedo que del equipo que usted está narrando, señor Sánchez Mariscal. Así es, viene Pepe Ortiz, un gran charro completo que estuvo ya con el equipo de la Colonial de Jerez. Ahora forman estas huestes de ex Hacienda San Bartolo del municipio de Álvaro Obregón, muy pegadito ahí al aeropuerto de la ciudad de Morelia. Y aquí lo vemos regodeándose, hablándose de tú con la chavinda en esta terna del equipo michoacano. Qué bonito floreo. Sí, metiéndole todos los puntos. Recuerden ustedes que para que ese efecto cuente dando lados con el caballo, tiene que ser como si estuviera dando lados en la cala de caballo, Enrique. Sí, como debe de ser, ¿no? Que esté prácticamente pivoteando el caballo, que no lo esté dando las vueltas sobre las cuatro patas. Y bueno, además de que se ve bonito, de que se ve espectacular, ayuda a que la soga se vaya distorciendo, ¿no? En el momento de estar floreando y girando con el caballo. De 31 le firmaron a Pepe Ortiz y ahora está Paco el Choco Arámburo en este equipo de reciente llegada. Este muchacho nacido en tierras sinaloenses, se hizo charro por acá en Jalisco y ahora anda con los michoacanos. Anda de un lado para otro, pero en buen nivel competitivo, como lo vimos el año pasado con Triángulo de los Arenas. Siempre ha sido un charro destacado, siempre ha sido un charro
sobre todo serio, bien muy, disciplinado muy jovencito. Y además con mucha entrega. Primo del Popillo Aramburu. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero este es el Choco. Ahí está metiendo ese buen pial. Muy bonito, muy, el remate muy lucido. El remate más socorrido de la terna, yo en muchas ocasiones he dicho a mí, ya de tanto que se ve, ya no me gusta. Hay otros. Pero bueno, aquí el cual está muy bien pagado. Vámonos con la suerte de las manganas a pie. Juan Jaime Muñoz Ledo por el equipo de los Tres Regalos de Cancún, Quintana Roo, metiendo esta de 24 puntos. Elegante como es su costumbre y más. Oye, que por cierto, don Lorenzo Vargas, el pilar de este equipo de los Tres Regalos, debe de estar feliz por muchos motivos, ¿no? Deportivos, sociales, políticos, sí, en sí, fin. Sí, 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 se la jugó y le salió. El lunes pasado llevó el mariachazo y debe estar festejando a estas alturas. Y ahorita les platicamos el porqué. Bueno. Metió dos, Juan Jaime Muñoz Ledo, 49 puntos en su participación. Vendría Ariel Cabañas a meter dos también, la segunda y la tercera, Carlos. Pues bueno, anda en buen nivel Ariel Cabañas, como ya lo vimos en la transmisión que tuvimos en vivo el pasado día 16 de septiembre con Charros de Jalisco, acuérdense de 3-3. Pero fíjate que el nivel es constante, es uno de los charros que mete de 2-3, 2-3, 2-3, difícilmente se va en blanco en una charreada. Mira, lo vimos en la primer mangana que la yegua metió la mano en el segundo tranco y es sancionado con 4 de infracción, en esta también. Es sancionado con 4. Y vean ustedes este que hacía un buen rato que no teníamos el gusto de poder pasar sus imágenes. Las viejas glorias del tigre Palomino, recordándolo con Jicotepec en momentos culminantes. Ahora es el que tira las manganas a pie y en buen momento. Por cierto, Oscar, hace poco tuve la oportunidad de saludar al tigre y me dijo que a ver cuándo lo volvíamos a invitar a alguna narración, alguna conducción, algún comentario, porque él, además de ser buen charro, tiene facilidad de palabra. Saludos y bueno, para su señor padre, para don Juan. Palomino Legorreta. Facilidad de palabra y facilidad como charro. Ve nomás, de 3-3 también. ¿Cuántos años del tigre Palomino está ya en la charrería? Está muy jovencito, es muchos, un niño. Muchos. Es un muchachito. ¿Te acuerdas y siempre aquel, con el gran nivel deportivo? Sí, ¿te acuerdas aquel accidente que tuvo en el 98 en el congreso del Canelo? Echando maromas con todo y caballo en el charro completo. Sí, sí, efectivamente. Sí. De hecho, esa fue su última participación en charro. Dos, completo. De 3-3 se fue el tigre Palomino y vino Rodrigo Arreigue para firmar la tercera oportunidad de este equipo de Exhacienda San Bartolo, que le dan de 23 más los 6 de tiempo, 29 totales. Le batalló para amarrar, pero logra. Mira, una yegua que se amarra bonito y que repara bien. Yegua tan lucidora, ve cómo le abre las piernas. Jugándosela bonito, elegante, como debe de ser. Un que se vea estos, lucidora. Un día de estos hay que grabar a Enrique cuando narra las jineteras de yegua. Bueno, no, Oscar, así como tú estás remolineando, ¿no? Que estamos viendo los piales y bajas vueltas a cabeza de silla, yo le juego las piernas aquí, aunque sea el banco este que se cae. Me decían algunas personas de la transmisión a propósito de Charros de Jalisco, en el momento que estábamos transmitiendo y que Enrique nomás se veía que volaba, todo el mundo decía, a ver a qué horas Enrique se va a quebrar una rodilla. ¿Qué dijeron? Este viejito ya no puede, pero... Viejos los cerros. Todavía hay chicote para rato. Así es. Roberto Suárez, una mangana a pie. Octavio, de los mismos apellidos, dos manganas a caballo. Gente de mucha habilidad con la soga. La familia Suárez, buenos pialadores también, buenos integrantes en la terna. Y bueno, las manganas estamos viendo cómo respondieron para este equipo de la José Eduardo Ochoa Reyes. Y aquí está concluyendo con el mejor paso de la muerte. José Juan Cruz, precisamente del mismo equipo. Sí, con esta buena competencia, muchos puntos, déjenme adelantarles. Bueno, ahí lo tiene usted en pantalla, 3-6-3 de los Tres Regalos y 3-6-1 de Exhacienda San Bartolo. Una competencia bastante, bastante pareja la que estábamos viendo todos. Y bueno, amigos, hoy vamos a tener el gusto de poder platicar con ustedes algunos detallitos en esta sección que presentamos, que se llama Breves de la Charrería. Pues ahora sí, regresamos, Enrique. Muchas noticias, Oscar. Muchas. Y muy agradables, además, para nosotros y para la charrería a nivel nacional. El pasado lunes 24 se llevó a cabo, como de todos es sabido, la elección para decidir quién iba a llevar las riendas de la charrería nacional durante los próximos 4 años. Y bueno, la charrería pensó, se concientizó, fueron a elegir a nivel nacional y en la Unión Americana. Y bueno, hay grandes y agradables sorpresas. ¿Qué te parece si le metemos al público perfectamente clara la idea
de cómo es que se dio esta circunstancia. ¿Cuántos equipos pueden votar? ¿Cuántas asociaciones pueden votar, Carlos? 695 asociaciones en México, en Estados Unidos. El marcador final es Miguel Pascual, 379 puntos, 248 para Salvador López y votos nulos fueron 68 los que no se emitieron. 379 votos, ni que estuvieran charreando. Se votaron por ellos. Oye, Oscar, tú eres político de carrera, además de ser abogado, y bueno, es una victoria aplastante, contundente, hay duda y que no deja nada, no, que no deja un hueco. Esto hay que hacer la aclaración, ahora sí que como si fueran las elecciones, es el PREP, son los resultados preliminares, todavía puede haber alguna impugnación, puede haber alguna variación, pero fue así como la charrería decidió. Platícanos un poquito, Oscar, esta ventaja tan considerable, ¿no? Miren, ahí les va. Fueron 695 asociaciones las que podían votar en México y en los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos. Para poder votar tenían que haber estado al corriente de sus pagos, tenían que haber participado en el torneo clasificatorio eliminatorio del año anterior y, bueno, estar debidamente constituidos con un lienzo charro propio. Son una serie de requisitos que el estatuto marca y que incluso el propio Miguel Pascual, en los segmentos en los cuales nos acompañó, estuvo explicando. Se presenta la votación el pasado lunes desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. En los estados en los que había pocos equipos, conforme fueran llegando al total de las votaciones, igual que en una elección normal, podían cerrar las urnas y poder contar los votos. Posteriormente, bueno, hubo estados con una alta participación, como fue el estado de Jalisco, que tuvo 69 asociaciones de charros que participaron, y en ese caso se cerró hasta más tarde. A fin de cuentas, Carlos Sánchez, no tiene parámetro lo que sucedió en la pasada elección. Gana con más de 120 y tantos. 131 votos. Estamos hablando que de 695 es un porcentaje muy alto. En el 2008 el voz Salvador Sánchez perdió por 36 puntos, pero aquí lo importante son 131 los que marcan la diferencia. Dirían los colegas, una elección muy, muy, pero muy copiosa, porque se emitieron solamente de los 695, decíamos que no fueron 68, o fueron votos nulos o que no se utilizaron. Ese fue el parámetro que se utilizó y la verdad que no ganó Miguel Pascual. Quien sale ganando es la charrería, precisamente porque hay mucho todavía por hacer en el más mexicano de los deportes. A mí me llamó mucho la atención de manera personal, y creo que a todos en general, que Miguel se estuvo desenvolviendo con una campaña limpia, con una campaña en donde no utilizó artimañas ni desprestigios, ni habló mal del adversario, al contrario, se portó como un caballero. El público aquí lo pudo ver a Miguel haciendo sus propuestas en el segmento que tenía de frente a la charrería, un segmento en el que él solicitó el espacio y que además a nosotros nos dio mucho gusto porque nos toma en consideración para estar totalmente comprometido con usted en su casa para llevar la charrería como se ha venido haciendo por televisión, pero de la mejor calidad posible. Fue una contienda muy limpia, fue una contienda que no se presentó con sobresaltos. Queda muy claro el triunfo de Miguel Pascual. Y bueno, enhorabuena, como dices tú, Carlos, principalmente a la charrería en general, pero al doctor Miguel Pascual y a todo su equipo de trabajo por este triunfo. Un abrazo y una felicitación. Vamos a un corte, Carlos, y regresamos después aquí a Charrería Nuestro. Gracias por continuar en Charrería Lo Nuestro. Rápidamente regresamos con todos ustedes para disfrutar de este último segmento, último bloque de este campeonato celebrado allá en Pachuca, Hidalgo, en la compañía de Óscar Mora y Carlos Sánchez Mariscal, que estamos haciendo un programa que a la gente le ha gustado, Óscar. Sí, hemos topado con muchos amigos charros y, bueno, personas que no son del ambiente charro, que tienen nos hacen la gran deferencia y el gran honor de prender la televisión y de seguirnos, Carlos. A mí ya me dijeron que me tengo que vestir de charro más seguido, seguramente en este cuatrienio que empieza el próximo 28 de noviembre, así será. Y será un gusto y un placer estar con todos ustedes como siempre. La verdad es que sí nos da mucho gusto que haya ganado Miguel, lo conocemos, es un muy buen tipo, a él, a la familia, le mandamos un fuerte, fuerte abrazo a Miguel Pascual y a todo el equipo que lo acompaña. Vámonos a ver las competencias y definitivamente sí
Un abrazo a toda la familia Pascual, pero muy, muy en especial al doctor, que tiene toda la calidad humana y toda la capacidad para ser uno de los mejores presidentes de la historia de la Federación. Es un tipazo. ¿Nos vamos a las finales ya? ¿Les gusta? Sí, señor. Por cierto, háganos un favor. Síganos escribiendo en el correo que usted está viendo. Síganos en Facebook. Póngale me gusta en la página de Facebook. Escríbale a su servidor. Escríbele también a Enrique Díaz. Te iba a decir Ligotes, pero no. Escríbele a Enrique Díaz. Aquí que guión bajo Charrería. Y también a Charrería lo nuestro. Bueno, es que con todos estos medios de comunicación que tenemos en la actualidad, podemos estar en mayor contacto con toda la gente que le gusta y que disfruta nuestro deporte nacional. Y Carlos, que también la puedes seguir, ¿en dónde, Carlos? En expresocharro.com, ahí tenemos como siempre información al instante con la emoción del momento, y somos apasionados del periodismo y de la charrería. Mucho trabajo el que has realizado, Carlos, para colocarte, para situarte en este lugar de honor que la charrería te ha dado, porque no te lo ha regalado nadie, tú te lo has ganado. Así es, pero es una labor que nos gusta, casi 28 años, ya 29 en el periodismo, y nos gusta, nos apasiona, por algo seguimos aquí, haciendo historia todavía. Eso, Chihuahua. Vámonos a ver qué. La cala de los regionales de la Villa Oro, y bueno, el pial también. Jorge Loza, que su señor padre es de aquí, de Mazamitla, Jalisco, lo conocimos en la Nacional hace 5 años, paradisíaco, la Suiza mexicana, le dicen, por cierto. Y vámonos con Poncho Zamudio. Mira, también otro pial, creo que debe ser la misma yegua por ahí. Muy fuerte, muy pesada. Pero muy. Y vamos a ver a Jorge Loza metiendo este otro pial. Bien, buena participación. Oye, por el caballo, un poquito atravesado. Yegua. Ay, muy atravesado el caballo. Esta es la final de los equipos AA. Arturo Osornio por el equipo de Fuerza Mexiquense en un caballo muy fuerte también, Enrique. Sí, 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 mira. El Winduri muy bien plantado, muy bien sentado. Y bueno, ahí estamos viendo precisamente ahora la participación de Homero Elizondo de los Charros de Tracomsa. Este hijo de tigre, Pintito, su señor padre, Pilar, dentro de grandes equipos en el norte del país. Ya tenemos tiempo que no veíamos en acción a Tracomsa. Y aquí está Toñito Gutiérrez, precisamente. Mira qué molinete le puso ese toro. Ulises Mendieta por el equipo de Fuerza Mexiquense, sale una mano en un toro chaparrón. A toro. Fuerte. A toro. Difícil, ¿eh? Además de esos que cuando te estaba reparando, lo clavó, lo aventó arriba de lomo. Mario Mira cómo Álvarez. Se levanta sobre las cuatro patas la yegua, y el jinete también le abre las patas, eran las seis patas en el aire. Por eso Enrique descompone las sillas de aquí del estudio, está brinque y brinque, relájate, Enrique. Tranquilo. Jorge Osornio por Fuerza Mexiquense está presentándose en esta competencia, durmiendo el floreo, bien ejecutada, qué bonita mangana. Jorge Osornio, a quien la apodan el Co. Mira, haciendo el recurso, pensó que ya la llevaba. Recurso, se le botaron las vueltas y afortunadamente alcanzó a corregir. Tuvo rápidamente la oportunidad de jalar la soga, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está en esta oportunidad Nacho Anaya. Miren ustedes ahí presentando esta mangana con el caballo un poquito batallándole porque se le movía al momento de rematar. Nacho Anaya, que está con el equipo de Rancho Nuevo de Tepa y está formando en estas huestes, fue como apoyo porque él es queretano, a un ladito de ahí de Aculco en el Estado de México. Oye, ahorita que hablas del equipo Rancho Nuevo de Tepa, hay que comentar a nuestros amigos que Charros de Jalisco y Rancho Nuevo de Tepa son los últimos invitados al campeonato nacional después de su logro en el torneo conmemorativo de Jalisco. Así es que se realizó y terminó hace 8 días precisamente en el lienzo de Nito Aceves. Se esperaba esa charreada de las 4 de la tarde, de 2:30 de la tarde, y le toca la fortuna a Rancho Nuevo de Tepa terminar con 443 puntos. Solamente fallaron el pial, estuvieron a punto de la completa. Enhorabuena para don Arturo Esquivias, para su gente, porque además se lo merecen. Charros de Jalisco con 381 termina su actuación y también consigue boleto finalmente a Zacatecas. Qué sufrido, dicen. Charros de Jalisco, ¿por qué se fue al conmemorativo? Porque nomás ese trofeo les faltaba ganar. Definitivamente. Bueno, ahí estamos viendo la participación de regionales de la Villa Oro, en donde vuelven a hacer una participación buena los mangañadores, Oscar. Sí, muy buena y destacada participación. Un buen torneo, ¿eh? Un montón de manganas. Fíjate que hemos visto muchos piales y muchas manganas, ¿eh? En términos generales, Memo Berrenechea por este equipo metiendo un manganeón. Ven ustedes, 34 puntos rematando, precioso.
tirando bastante caro por lo demás, ¿no? Creo que ha servido toda la difusión que se ha tenido en la charrería para que los charros vayan teniendo mejor nivel deportivo, imitando a los grandes, claro. Está ahí Giancarlo Moreno luciéndose en este bonito paso de la muerte. ¿Y ahí se lleva el triunfo, Enrique? Los regionales de la Villa Oro con 341 puntos en esta final de la AA. Y vamos a ver la gran final de la categoría AAA con equipos por todos conocidos. Sí, 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 equipos grandes. Y vamos a ver qué fortuna les corresponde. Iniciamos con Lorenzo Vargas, este que es, qué hermoso. ¿Quién es este caballo, señor Carlos, en la actualidad? Es el flamante vicepresidente electo de la Federación Mexicana de Charrería. Es el mandamás de Tres Regalos de Cancún. El equipo de Cancún, que ha sido ya 6 veces seguidas, si mal no recuerdo, campeones estatales, y que son de los protagonistas ahora en la charrería a nivel nacional. Fíjate, aquí un comentario, vimos que está dando lados y a punto estuvo de negarse del caballo, ¿eh? Sí. Lo alcanzó a sacar y continuó con el lado. Buen cuaco y bien llevado precioso, también. Precioso, ahí me gusta mucho el caballo, y además muy bien ajuareado, muy bien enjaezado, una silla preciosa que soy con eso. Obviamente la pregunta de que quién es este señor es para darle su lugar de honor, sí. Porque es, lo conocemos ampliamente, pero sí. Que a fin de cuentas es el vicepresidente electo de la Federación Mexicana de Charrería y es un charro en activo. Claro. Constantemente lo vemos aquí en Charrería Nuestro participando con su equipo. Vamos a ver a Jaime Vázquez, el cartero. Mira la pinta. Pesadísima. Qué no. Buen pial, ¿eh? Oscar. Tú también ya baja vueltas porque que estás por cierto, por cierto, ya estamos charreando otra vez. Se acabaron el tiempo de aguas, afortunadamente. Mejor Armando Trejo. Les decimos lo que hizo Armando Trejo. Oscar no lo va a creer. Tiró 20 piales y reventó 10 sogas. Imagínense cómo le fue al amigo. Mira la yegua. Ahí andamos bien. Mira cómo detuvo Juan Palomino el remolineo. Otra vez vuelve a subir. Todavía chicotea la soga. Hace que le mete ese efecto muy claro al momento de estar remolineando. Prácticamente detuvo. Vamos a ver a Jaime Vázquez metiendo este otro pial. Bueno. Mira, el cartero que sufrió las consecuencias del caballazo ese que tienen en Charros de Jalisco, el cero. Le reventó una de las chavinas. Y vámonos pero al tercero. Este cartero metió las tres. Pues sí, metió las tres. Nada más y nada menos. Aquí está. Fíjate que se le da el lugar de honor a Jaime, pero calladito. En todas las competencias, mete pial. Sí, digo, creo que debe estar considerado dentro de los 10 mejores pialadores de la República. ¿También es Jaime Vázquez, también es de este de Tena? No, Jaime Vázquez, bueno, sus inicios charreando es de allá del norte del país, en Tijuana. Ajá. No sé si sea oriundo de esa tierra. Porque estuvo charreando él allá en la Unión Americana, era compañero de Pepe Covarrubias, estuvo con ellos allá en California. ¡Mira qué toro! ¡Qué torazo, Orlando! ¡Échale, Enrique! Carlos, ve los reparos, y no lo descompone, y no lo mueve un ápice, y el toro, entre más repara, más se crece, y el jinete bien sentado. Muy buena. Catedral de toro. ¿Sí? Muy buena la jineteada. Y nos vamos con Hacienda Tamariz, con José Franco, quien se está presentando en esta primer mangana. Joven José Franco, pero con mucha habilidad, mucha capacidad. Y mucho colmillo. Y buscando bien la mangana. Es que cómo buscó la yegua. Lo que pasa es que la yegua ya iba sobre él y él se saca para lograr esa. No, de hecho iba atrasado, la yegua le iba un poquito adelantado, por eso le busca las manos. Ojo, es el equipo Hacienda Tamariz. Sí, no es Tamarizim. Por eso estamos viendo estos charros. Ese era el equipo B, ahora es nada más Hacienda Tamariz. El otro en pocas Tamariz. Palabras, este es el equipo de Don Carlos y el otro es el de Charlie. Sí, así es. Sí. Y vemos a Mario Muñoz, que ya falló la primera, firmó la segunda de 30 y vámonos en su tercera oportunidad. Aquí, él muy tranquilo, mira. Y aquí ejecutando el tercer tiro y logrando la segunda mangana en su cuenta de 28 puntos que le dan los señores jueces, más 6 de tiempo adicional. Qué bonito es ese remate por la espalda. Sí. El nombre que le quieran poner, pero se ve muy lucido, muy llamativo, muy aparatoso. Y aquí está rematando de bigotón hasta la barda, Oscar. Muy bien, ejecutadas sus manganas. Una excelente charreada. Los tres manganonas, el resto de sus coequiperos lo felicitan. Y nos vamos con esta. Lo dejo, señor Díaz. Alejandro Yamel, también con las piernas por delante. Este charro que ya tiene experiencia dentro de esta suerte. Y bueno, lo demostró con esa yeguona. El tigre palomino que viene las manganas a pie, aquí con este bonito espejo. Es un encanto ver al tigre palomino. Tú sabes que desde chamaco, que tendrá unos 22, 24 años charreando tranquilamente, más, ¿no? ¿Más? Y siempre, mira, como los buenos vinos, el tigre palomino. Sí, Juan Manuel es un charro
hay que decirle a la gente, nacido en el estado de Michoacán, precisamente de donde es ex Hacienda San Bartolo, pero que ha recorrido la legua, lo vimos con los 30 caballeros, lo vimos en el norte, lo vimos en Jicotepec. En alguna ocasión platicando con él en una transmisión, él comentaba que ya se iba a separar un poco de la charrería por diversas circunstancias, estuvo un tiempo medio apagadón, y retoma sus bríos con este equipo de su natal Michoacán. Pero qué bríos, ¿eh? Sí. Un tigre de mucha garra, tanto en los piales, en la terna, en las manganas, siempre entregado cuando vemos a Rodrigo Arreigue por esta ex Hacienda San Bartolo de Michoacán. Un equipo que también ha amalgamado la juventud con experiencia y les ha redituado buenos dividendos. Fíjate que Rodrigo, Enrique, recordarás hace 3-4 años, él estaba iniciando, hacía sus pininos en las manganas a pie. Y actualmente ya es el pilar de su equipo, está manganeando a caballo. Es más complicado para cualquier charro tirar manganas a caballo que tirar a pie. Definitivamente tienes que tener un mayor cálculo. Es más, no todos los charros que florean a pie pueden florear a caballo. Es una situación compleja. Decíamos lo de Jaime en Vázquez, el cartero. Se impone un escenario, por ejemplo, yo decía, en Charros de Jalisco agarró un pial, acá agarró tres en el Cuna de la Charrería. ¿Se imponen los escenarios? Ustedes, sí, que sí, son charros, sí, ¿qué consideran? Sí. Los escenarios, el tipo de torneo y las características de los animales. Tú como jinete, Oscar, como pialador. En el caso de los piales, Charros de Jalisco tiene la particularidad de que es yeguada muy grande y que tienen enfrente el devolvedero, es otra cosa. Eso no, en ningún otro lienzo se. Pero se como presenta. Dice por ahí, que el que es perico donde quieres verlo. Sí. Bueno. Ariel Cabañas presentándose por el equipo de los Tres Regalos, metiendo mangana, está metiendo esta de 26. Usted está disfrutando la forma de presentar. Ah, cómo le extiende el brazo para llegar el remate por la espalda, Enrique Díaz. Sí, como nos gusta ver, elegante. Y hay muchos mangueros que se recuestan prácticamente sobre el lomo. Y él bien sentado. Del caballo. Para mandar esa mangana, ¿no? Y con este paso a la muerte concluimos, Carlos Sánchez, esta competencia y el torneo. Así es, dos grandes finales que hemos vivido en esta Copa en suelo hidalguense. Pachuca fue la cuna de la charrería y fue la sede de este gran torneo, muy importante, y la verdad, esperemos que también la gente lo haya gozado en casita. Fue la primera edición, ¿no, Enrique? Viene la segunda. Sí, un torneo importante, interesante, con cosas agradables que usted pudo disfrutar a través de las imágenes de este, su programa Charrería Lo Nuestro. Agradezco el favor de su atención a nombre propio. Acuérdense, soy su amigo y servidor, el doctor Enrique Díaz. Y bueno, dejamos a Oscar Mora, a Carlos Sánchez Mariscal, para que despidan este programa. O sea, ya no lo despido. Muchas gracias. No, pues ya. Se adiós. Gracias, Carlos. Gracias, Oscar. Como siempre, Enrique. Un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias. Yo soy Oscar Mora. Esto es Charrería Nuestro, Tradición por Televisión. Nos vemos la próxima semana. Y mi traje al amarado, mi botonadura de oro, mis espuelas de amoso, mi carrillera plateada, mi pistola niquelada, y sin reproche o deshonro, soy la noble tradición. Soñé.